You see, I have always said that the Lord has a purpose for me, as he has for everyone. And as I suspend my campaign today, I have renewed faith, deeper faith, that the Lord will show me the way forward and fulfill the purpose of my life. Thank you and God bless. Y ahí está, lo anunciábamos el día de ayer y la pesadilla se hace realidad. Este segundo contrincante, el gobernador de Ohio, John Kasich, anunció su retiro de la carrera por la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Pues era el último rival que quedaba para disputar la nominación al millonario Donald Trump, así que ahora queda con el camino libre después de que Ted Cruz abandonó la contienda el día de ayer. La primera parte de la pesadilla se está pues haciendo realidad cuando se retira este último contrincante de Trump, el millonario neoyorquino. Ahora va a tener libre el camino a la proclamación oficial como candidato en la convención nacional de su partido, del Partido Republicano, que va a tener lugar, como usted ya lo sabe, en julio en la ciudad de Cleveland. Y aunque todavía no logra llegar a la ansiadísima cifra de 1,237 delegados para poder obtener la candidatura de manera oficial, ya no tiene rivales y parece que los republicanos ya se resignaron por completo a que Donald Trump sea la carta para jugar por la Casa Blanca. Así las cosas, y por supuesto, hoy vamos a platicar con Larry Rubin, nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Americana aquí en México, y que nos platique cómo ve este nuevo panorama con Donald Trump al frente de los republicanos. Bienvenido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.